Bueno, para mí es una gran satisfacción, una gran emoción también el poder cumplir mis primeros minutos con Cruz Azul. Era una meta que yo me había trazado y bueno, ahora la puedo cumplir y es el comienzo. Espero que sea el comienzo de una muy buena carrera y me esforzaré para que eso suceda. Sí, esto fue el primer capítulo, viene el segundo y nosotros estamos conscientes de que tenemos que hacer un partido concentrado, de que tenemos que jugar a lo que sabemos y conseguir la victoria, no hay de otra. Sí, bueno, Cruz Azul yo creo que tiene muy buenos porteros, la competencia siempre va a existir y es algo muy bueno. Una competencia interna es algo que siempre te exige a mejorar, que siempre te exige a esforzarte día a día y bueno, es una competencia sana y creo que es bueno para todos. Desde niños todos tenemos un sueño, ¿no? Y creo que yo estoy viviendo uno, al que sea mi entrenador, el profesor Óscar Pérez, como usted se lo veía de chico, también veía a Chuy desde que estaba pequeño, lo veía jugar y bueno, creo que el ahora estar entrenando con él y que el profesor Óscar sea mi entrenador de porteros es un sueño que estoy viviendo y que estoy muy agradecido por eso. Bueno, yo sueño con ser el portero titular aquí, con poder hacer una carrera en Cruz Azul, con llegar a la selección nacional, ¿por qué no?, con jugar un mundial y bueno, ya más adelante veremos. Bueno, creo que estamos para cosas importantes, estamos trabajando siempre al máximo, día a día, con humildad, sabemos el objetivo que tenemos, pero bueno, nos esforzamos para poder lograrlo. Bueno, más que nada agradecerles siempre el apoyo que han tenido con el club, conmigo, y bueno, que no lo dejen de hacer, que no dejen de apoyarnos, nosotros nos esforzamos día a día para poder lograr los objetivos, que siempre estamos con ustedes y sabemos que ustedes están con nosotros.